that shit. Feeling on the cold, making meal just like it's easy. I should have saved the world, that would never save me. And I've been burning both hands like I'm trying to see the end of time. Fucking like we fell in love, a wasted life. What you waiting for? We won't always feel this. Yeah. Before you have time, girl, what you want? Sometimes I told you it's gonna be alright, but I only hear about you through friends now. Didn't feel the time slip by, didn't know it was a last goodbye. Guess we are who we are, still know it's good. Friends give good day. We don't know if here's some songs and my friends still bit. And I don't really care what you really said. I don't care why, cause we are who we are, still know. I don't wanna feel it, I'm spinning, gone. This is all I'm good, I'm at peace with it. I'm still myself in the moment. I've been waking up, I need a new feel friend. My boyfriend, and it's in the dark. So what you waiting for? Build me up, can't feel this enough. I'm coming myself, don't care if you're wrong. I don't wanna feel like I'm reaching. I don't wanna feel like, but it's just how I feel sometimes. I told you it's gonna be alright. I only care about you through friends. In the prequels, I keep running through my mind when it's at all. I know you never had the time for my sci-fis, but you love shape-shifting. And I know we were high, but I meant it. I'm not trying to fuck about if it looks it. I told her now is not the time, I'm just dancing and ghost erasing. Oh, but I remember the sunset like it was last night. Fireworks blowing holes in the night sky. She told me, baby, now or never. I didn't know what it was for a long time, but it was you so long on my mind. I know we're breaking, I just wanna hear your voice in the morning. I've been up waiting for something that's hopeless. I don't really wanna break your heart when it's open. But finding out love's not a feeling, it's literal. Whoa, whoa. You want me to tell you I've always hated dancing, but I would dance with you. Whoa, I can't see right through you, babe. Know you'd love me if I told you that I'm in love with you. Oh, but I remember the sunset like it was last night. Fireworks blowing holes in the night sky. She told me, baby, now or never. I didn't know what it was for a long time, but it was you for so long on my mind. I know it's breaking, but I just wanna hear your voice in the morning. Cause I've been up waiting for something to solve it. I don't even wanna break it, I went so bad. But finding out love's not a feeling, it's a choice. Whoa, whoa. Sometimes bad ideas, soft spoken music to my ears.
spending my money, I wish I had spend time. I'm not quite sure what went wrong. No, our legacy sheets can't bring me sweet dreams. How strange is it when ours is lost in them? I said whenever you fall, I'll be there. I hope you never take advice from your friends. Crammed into the backseat of my first car that I drove too fast, running from the thought I had. No, you don't get it when I say I've been falling. So hola, mi gente. Conche, mi madre, qué huevazo. Pensé que se me había caído algo. Pero no, no se me cayó nada. Mira quién tenemos hoy. A la Horny. 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 Está horny. A ver. ¿Le cabe? No, creo que le queda muy arriba. Voy a mi horny. No, le queda muy grande. No se los puede poner aquí en la frente. Y se ve muy bonita. Ahí. Se la pueden observar a la Horny. Con su lentecito. Bueno, mi gente, día. Como siempre, corresponde ya a jugar misiones principales. Pero a la huevanita se le ocurrió no traerse el agua. Así que bueno. ¿Cómo que no está? Aquí está, po. Aquí está la Horny. Hola. Hola. Ya tiene nombre. Se llama Horny. ¿Cómo que no va a estar? Me voy a tomar mis suplementos. Nombre feo, pero ¿por qué? Se llama Cuernito. Porque horn de cuerno y la I de diminutivo. Horny. ¿Qué pasó? ¿Llegaste de antes? No, hermano, no he jugado Valorant. No, y de hecho creo que no cachaste. Pero estaba en bronce 2. Perdí tantas veces que bajé de rango. Así que lo siento. Bajé de rango, pero después lo subí a donde estaba. En sí, subí y bajé y terminé exactamente igual donde empecé. No, también tuve una partida de mierda en una que para lo único que prendía en el micrófono era para putearse. Imagínate.
Yo en esos casos me da lo mismo cuando me putean a mí y todo lo que queráis. Pero cuando putean a otro que estaba haciendo bien su trabajo, onda cumpliendo su rol, porque más encima había una Sage que se puso a llorar porque dijo: es que Liz la piqueó, yo quería sacar a la Jett. Ay, conchito madre. Y dicen: ah, yo no voy a tomar la Spike porque el Liz la piqueó. O sea, ni siquiera. Bueno, ni siquiera un centímetro de cabeza tenía el culio. Como dos divisiones. ¿Cómo tanto? No entiendo. Sí, uno, dos, tres, sí. Ah, ya, entonces esas son las divisiones, ya entiendo. Bueno, entonces yo bajé una división, no bajé de rango. Ya, igual caleta. Ay, me quedo blanco. Ahí sí. Ay, nariz me pica. Hay que prender el control primero. Sí, vos, 200 puntos de escaleta. Demasiado. Porque después, ¿cuánto te dan? Después te dan, ¿cuánto? Lo máximo 30. Al menos yo recibió eso. Bueno, 29. ¿41? Lo máximo que recibió, al menos que yo me he percatado, que muchas veces ni yo pongo a jugar nomás, han sido 29. Igual harto. En 5 partidas ya está ahí al otro lado. Bueno, si es que las ganáis todas, de forma seguida. Lo cual igual está complicado. Yo tengo la suerte, buena o mala suerte, de que un equipo me sale bueno, uno malo. Uno bueno, uno malo. A veces coinciden dos malos y ahí es cuando ya me voy a la chucha. Entonces, no sé. Nunca me sentí tan humillado. ¿Por qué? Mucha diferencia. Yo creo que en la tarde podría jugar un ratito. Onda, igual como que me motivo un poco más a jugar las ranked ahora. Ah, entonces tú estás en diamante. Platino. Sabes que el tema de los rangos yo todavía no lo cacho. Todavía me pierdo. Yo sé que inmortal es como lo máximo. Onda está en los top. Pero como yo estoy atrapado en los rangos más bajos, son los únicos que me acuerdo. Si sí, radiante es lo máximo y antes de eso viene inmortal. Entonces, para mí. Sí. Para mí es siempre lo mismo: bronce, plata y oro. Creo que no he jugado con hierros, o al menos no tan seguido. No lo tiren, no lo tiren, no lo tiren, no lo tiren. ¡No! Yo con no bajar de bronce estoy al otro lado. Ya, ya me llevé el sustito de bajar de ¿cómo se llama esto? De división. Dije, no, yo creo que es imposible bajar. Bueno, si sí era posible. Te costó más salir de plata. Uf, eso no quiero ni imaginar cómo va a ser en plata.
Es que igual yo siento que hay muchos plata que se terminan jugando con los de bronce porque son demasiado malos. El medio de la elaboración. Entonces no me imagino cómo va a ser los de oro que son malos para tener que jugar con los de plata. Está la hueá del asesino. Ah, verdad que está acá. ¿En esa puerta o no? ¿Qué no brilla? En dos días. Es que igual tenéis que pensar que yo. Que juego. Juego a veces. Tres partidas. A veces cuatro partidas seguidas de. De ranked, nada más. No sé, no sé cuánto jugáis tú. Y si jugáis con amigos, igual se hace más fácil, entre comillas. Tenéis más. Tenéis mejor comunicación. Sí, pues yo. ¿Cómo se llama esto? A veces juego Valorant. Y la mayoría de las veces que juego es para pasarlo bien, pues entonces juego. Juego otro modo de juego, pues no juego Ranked. Sí. Uno de dos. Este, a ver. Mandar a este culiadito que tiene experiencia. Sí, pues, imagínate. Deben jugar todo el día y aún así están atrapados en el rango de mierda en que yo estoy, que casi no juego. Sí, estoy ahí porque no le dedico tiempo. Onda a jugar y tampoco a entender. Onda, yo juego y hago lo que puedo mientras estoy en el juego. Pero no me pongo a estudiar fuera, por decirlo así, como, no sé, pues, técnicas o, no sé, pues, configurar más. Más mi. A mis personajes. Sino que yo juego nomás. Siento que estoy en ese rango, en el rango de los jugadores casuales. Siento que si salgo de ahí es porque o le dediqué más tiempo y tengo intenciones de jugar bien. O tengo una cueva de mierda. Y. O sea, los buenos que juegan conmigo tienen una cueva de mierda que le tocó con un buen que juega de repente. La liberación de Roma ha iniciado. Así que, en parte siento que es eso. Yo creo que cuando termine este juego, voy a dedicarle un tiempito más al Valorant. Para después poder continuar con el siguiente, con la siguiente entrega de este juego. Por fin salió de... Ya, pero yo ya he jugado otro juego, porque a lo mejor... A mucha gente últimamente se está metiendo al Valorant porque es como un juego de moda y así, po. Hay gente que ni siquiera ha tocado un juego antes de este. Juega muchas rankeds. Sí, pero ¿cómo se llama esto? Igual, pues, son rankings de rango bajo, entonces es casi como un 50-50. No es como que tengáis más chances de jugar bien. Creo que si ella quisiese mejorar, tendría que ver a jugadores de mejor rango. Y así. Y también uno se estanca siempre por algo de uno mismo. Hay que pensar por qué ella está en ese rango todavía. De nada, campeón. Se atravesó la muralla, wey. Niente cuori ammuffiti o metalli arrugginiti. Solo oggetti di buona qualità per i viaggiatori. Hay partidas que sacaban 4 kills. Sí, pues igual son muy poquitas. No estoy perdido, bueno, estoy buscando la munición principal. ¿Dónde está? Hasta el lado. Siento que nunca he sacado tan pocas kills. Por el hecho de que... Siempre tengo como esa posibilidad de matar.
problema es que a veces me pongo nervioso o a veces la comunicación de mi equipo no es tan buena. Pero siento que no me ha bajado tanto, o sea. Por favor, pero por fin subió a bronce y quizá ahora despertaron a sus posibles bestias. Llega a repente. Yo creo, a lo mejor, como que algo le hizo switch y le dijo, ya, ahora sí, vamos a obligarle. Vamos a hacer buena. Dice, oye, mi amigo de ayer, ¿dónde está? Trabajando, supongo, si él trabaja, él tiene su vida. Ezio, Leonardo, sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto Bueno, di aquí está. vederti, amico mio. Acaba di arrivare. Vieni qui. Stava alle stream. Perdonami, i Borgia hanno richiesto i miei servigi. Niente. Avrebbero Hablando del Rudy Roma. potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra. Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre molte. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei templari che Stai seguono pensando a Rilla come lo Cesar vuole brasileño? rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. Mi prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Alla fine apareció Leonardo, man. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e. Esos son los problemas de crecer. Poi Rodrigo l'ha presa e ora. Pero aquí estamos. Non so Tengo cosa la sia. posibilidad de jugar. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che mi avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrai rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Ah, verdad, aquí me dice dónde tengo que ir a buscarlo. Un indice puntato indica dove devi sederti, quindi siedi. Ah. Certo, maestro. Guarda che mi cae bien Leonardo. Entonces, la hoja doble, el guante de trepar y los dardos venenosos. La verdad, obviamente la hoja doble de una. Es bacán el pete. ¿Qué? Pero cuando habla muy rápido me pierdo. ¿De qué pete estamos hablando? ¡Ah! ¡Ah! Posso uccidere il doppio delle guardie. Dale, dale, dale. Ehi, ho tracciato la posizione di Leonardo sulla mappa. Ora puoi seguirlo quando si Aquí sposta. no jugamos, Per pero. sincronizzare Queda un con lui, poco. dovrai distruggere le macchine di Esa Leonardo. è la Ho confermato noce. la posizione dei templari che ne seguivano la costruzione. Aggiornerò la mappa una volta scoperto dove si trovano le macchine. Sí, pues más encima tenéis que pensar que en Brasil hablan con también con sus modismos correspondientes. Ahí también puede que se te confunda, no es portugués, portugués. Ay, bueno, al fin, las dos. Que me da trabajo raro en las noches por sustentarse, por eso pensé en Pete. Es la única forma que me puedo mantener, pues imagínate. Mi familia tiene que comer. ¿Cómo queréis que alimente a mi cabro chico? Igual yo siento que los portugueses no entienden más a nosotros que nosotros a ellos. Grazie. Le mie capacità sono limitate. No, me refiero al español. Concederete, lotterò al vostro fianco. Onda, he visto en varios lugares donde le hablan a un portugués, a un brasileño. Como que no tienen ningún problema en entenderte, pero cuando uno habla con ellos, como que. Como que uno no lo entiende nada. Además, ellos hablan con muchas abreviaciones.
Ah, también. Puede ser. No sé, igual hace rato que no hablo con un brasileño. Onda, hace rato que no me putean. Los últimos que me han puteado han sido peruanos. Hay mucho peruano en los servidores de Santiago. A ver, es que si los puteáis en español chileno es distinto. Ahí no hay nadie que te entienda. Los peruanos juegan más en Chicago o Miami. Puta, bueno, parece que estoy en Miami. Porque salen puros peruanos. De hecho, he jugado con uno que otro. Me caen súper bien. Pero los que me putean, ahí sí que no. Vosef. No sé. Me imagino que debe ser como Vosef, Sofa, no sé cuántito. Vos eso fancy. Entendí que era lo que en Google significa. A ver qué significa. ¿Y te has topado con un Aldair? No. No, al menos nadie que yo conozca que se llame Aldair. Nombre culeado, bueno, pero no culeamos con ese nombre. Bueno, tampoco le ando así como preguntándole el nombre, como, ¿y cómo te llamas? Hay uno que con el que jugué que se llama Pucachero. Hombre culiado, me caga la risa. Pero era muy bueno con la Jet. Onda, la ulti. Uno de los mejores que he visto que utiliza esa ulti. Siendo que no es tan difícil, pero aún así, a mucha gente que elige a la Jet no, ni sabe utilizar su ulti. La liberazione di Roma è iniziata. Ya, pues dime qué significa el EBSF, no sé qué. Qué con la intriga. Lottate in maniera impressionante. Potreste insegnarmi la vostra arte. Vaise foder, es como. Vaise foder. Ah, es como. Vete la mierda. Una cuestión así como. Igual no, no es tan fuerte, pensé que iba a ser más brígido. De la chucha o cosas similares. Pero aún así sentí que podía hacer algo más peor, pero no. Viado igual hay que ir. PvP. Sí, ah, sí, tirada puta. Si no me equivoco, no tengo ninguna restricción con ese tipo de lenguaje. Desactivé como todos los moderadores automáticos de Twitch y de los bots. En teoría no debería pasarte nada. Si te banean, te desbaneo yo. Porque mis modders no hacen. Ahí está la. Ojito. Oh. ¿Cómo que no puedo pasar para acá, pero si está la misión aquí, pues, weón? PQP. El PQP. El PQP. Sí, es que a veces se queda dormida la mod, entonces. Mucho. Ah, entonces de eso aplican a muchas cosas, como por ejemplo, muy tubiado. Exacto, muy gay. O re gay. Re puto, por decirlo así. Plan de guerra, matar el capitán de templario y procurar el mapa. Ah, oh, empezamos con las misiones de Leonardo para destruir las máquinas. Qué mal que no pueda mutear al streamer. Sí, me pueden mutear. Me parece que además ellos lo usan más como un mice.
Ah, maíz. Manda a los mercenarios a una pelea. ¿Y los mercenarios? Maíz, maíz, maíz. Vénganse. Vénganse, vénganse. O sea, vamos a llamar el caído sin querer. Sí. Ah, pero tiene que estar un buen ahí parado. Vayan a pillarse. A todo esto, ¿a usted le acomoda a esta hora que haga stream? ¿O prefiere ir mejor en las noches? ¿Qué onda? Por lo general yo hago stream desde las 3 hasta las 8. Sí, porque me quedo mi miedo. Ya. Al Ignacio que a lo mejor no, porque tiene que trabajar. O sea, me ha dicho que en la noche yo juego. Ah, ya. Yeah. Ok. El Ignacio, sí, el Ignacio del Drax. El Jax Queen. O sea, que lo veíamos cuando nos mostraba cuál era su nombre. Si los programáis por Twitch estarían todos. ¿Cómo así? Onda. ¿Cómo decirlo? Es que a veces hago lo que salga. Joder, esa se está dejando mirar. Este bueno está ahí, no puedo. Bueno, igual tengo pensado hacer Assassin's Creed. Uy, me detectan. Assassin's Creed por mientras. Otro juego no tengo en mente. Pero por ejemplo los streams de Valorant salen muy de vez en cuando. Onda. Cuando no sé qué hacer, Valorant. Todavía no tengo las especificaciones. Tengo que seguir trabajando en eso. Y ahora sí puedo matar. Su LOL. Literalmente tú eres una de las mayores opositoras del LOL y me decís que juegue LOL. Smite, ¿y hasta ahí vos ese juego? Ya existe. Vivito y coleando. No he visto ninguna noticia relacionada a ellos.
Nada, si yo fuese a jugar un MOBA en directo sería el Dota. Los demás no me gustan. Son muy fun. ¿España en algún momento estuvo vivo? Ni idea. Me acuerdo de haberlo jugado, pero como que nunca me terminó de llamar la atención. No, lo baneó. No, lo baneó. Buenísimo. Me gustaría 5 segundos más. Creo que yo lo puedo editar eso. En el sentido, creo que les puedo configurar a los mods cuánto más pueden. Por cuánto pueden poner. No, pobre caballito. Pome, igual que Smite, ahora sí. Chistoso porque dice, no, juega Smite, pero ella ni siquiera juega. Ni siquiera ella lo juega. Ya, a los Sims te creo. No sé si le pondría uno que otro mod, para que sea... un poquito más dinámico. Y si los mods pueden manejar que se le gaste el tiempo o tener. Está así, po. Voy a poner la cantidad, pero con eso. ¿Te imaginas si esto one tap en el Valorant? Ay, sí, eso con reto. Onda. No sé. Trato de. Ay, qué bueno se culió. No sé, llego a los 100 hijos, una wea así. Guapa. Eso sí, yo prefiero los Sims 3. Bueno, es mucho más dinámico, tiene muchas más cosas. Eso de tener bebé de la A a la Z. Sí, igual no está mal. Es interesante. Volvió tu compa. No sé si tenemos alguna idea. Igual también algún desafío, no sé, por ejemplo, sin comer en 10 días, una wea así. O que pongamos un weón que sea terrible como pelado, pero sin interacciones sociales, una wea así. No voy a interactuar con personas del sexo. Va a empezar siendo pobre también. Terminar siendo una estrella de rock o un actor porno. No, no, no. Yo creo que hay un mod para eso. O sobrevivir a puro regalo de tu amigo. Ese sería yo en la guerra. Para no trabajar, sería amigo a todo el mundo para que me den cosas. Nah, sé cómo la va a hacer. Superados en arma. Se supone que era una metralleta. Una metralleta, se supone. Sí, estaría tan interesante. ¿Eh?
Empezar siendo simulador de chileno promedio. Podrían hacer un Sims Latinoamérica. Onda que lo... ¿Qué, cómo se llama esto? Algunos encuentros sean en la calle y termináis pobre. O con un tajo, o tu personaje se puede morir, algo así. Y podéis visitar ciudades de distintos lugares. Onda que los mapas estén inspirados en ciudades de Latinoamérica. Sin Gran Santiago. No, esa va a tener que ser una colaboración con Monopoly. Ahí estaríamos más acorde. A ver, ¿dónde hay pato? ¿En serio? ¿Hay en alguna página o algo así? ¿No se puede ver eso? Si tiene un... Sí, después te la busco. Ya, dale. Si tiene como una checklist, mejor. Así puedo decir, ya, esto ya lo hice, esto sí. Igual tendría que ser como los más cortitos al inicio y los más largos al final. Onda... No sé, pues tratar de hacer logros en un stream y hacer otros a más largo plazo. Mauricio, I can't move and move it anymore. Hay que mirar. Más linda la Horny. Este peluche lo compramos hace... ¿Dónde sei stato? No me acuerdo si me lo compré para mí o se lo compraron a mi hermano. Preso la libertà di organizzare le comunicazioni con le tue Horny baila. Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno cambiato gli attacchi. Solo sa muovere il pot. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci. Intendo colpire entrambi. Nice. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve i soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Mi sa che sarà azione nel commentare ma funarle che dice. Con la sua morte... Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Tornatemi più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. E comprova il mappa della messa. Messa. Messa che massa, applauda. No sé cómo se aplaude, le mando. Ma. Bueno, la canción original no me la sé, pero la canción del burro, uff. Es así, weón. Esto, weón. ¿Le está enseñando a asesinar? Que después viene el culiao y le dice así, mira. Así. Y mira, quedó tirado ahí en el piso. Como así nada. Después vino otro culiao. Ahí mismito. Y ahí mismo ahí. Oh, amiga, eres seca, weón. Recycling Nam, amiga. Las plumas, ¿verdad? Que se pueden dejar acá. Te volvió solo. Estamos buenas conversando y creo que me faltan más buenas. Y esto es para mandar a mis asesinitos a asesinar. Más armadura. Que la otra vez me los mataron. ¡Me lo mataron!
Me lo mataron, me lo mataron. A este de... Mira, 26. Por ejemplo, estos necesitan 10. ¿Y este cuánto necesita? Este cual necesita... Ya, vuelve a quedar cerquita. Al menos estaban al 100%. Como que él las va a cuidar y va a evitar que les pase algo malo. El banquete, no. Sal del escondite. Mira, aquí están las misiones de asesino. O sea, los desafíos de asesino. No puedo tocar, ¿o sí? No, no los puedo ver. No los puedo ver ahora. Tristón. Tristón, Tristón. Uy. Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Ciao, amore mio. Ora sei tu il capo degli assassini. Sono il capo. Riuscili, Ezio, Ezio il capo. E riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Callapo, buona. Buona che siamo. Gli assassini. Sì, buona, buona che stiamo. Incognito. Una buena logrita por todos lados. ¿Cuántas secuencias son? Ya llevamos la 4 ya. O sea, perdón, en la quinta. ¿Pasamos a la quinta? ¿Sí? Princesa de otro castillo. Buena referencia. El banquero. Oh, en esta viene una misión más o menos complicada. Y como estamos haciendo puras misiones principales, nos va a tocar hacerlo hoy día. Hay que ser discretos. Los asesinos se mueven por las sombras. Caterina a la primera marcha. A ver, después lo grita a todo el mundo. A ver. ¿Plata? ¿Tenéis mi plata? Así vamos a mejorar la guay. No se escucha la música de fondo, ¿no es cierto? Es que mis vecinos ponen música a todo chancho y justo están al lado de mi pieza. Ya, no mal. Después me salta copyright, weón. Creo que hoy día voy a buscar cámaras. Voy a buscar cámaras web, al menos por mientras, para ver qué tan caras están. Siento que ya me está haciendo falta. El hecho de que mi celular esté ahí haciéndose pico la batería. Por estar tantas horas prendido. Valorle. No, o sea, si tuviera una cámara sería para estas páginas de cámara. No para Lolli. La liberazione di Roma è iniziata. Esa gana cualquier plata también. Avete salvato la vita. De hecho, yo una vez salí con una muchacha que hacía de esa. Me decía que ganaba caleta, pero igual como que se exponía un poco. Uy, no sé, no me acuerdo ni de qué año fue, pero fue ya hace tiempo. De hecho, hace tanto tiempo que ni me acuerdo cómo se llamaba. Es que sí, pues al final ella gana más plata en lo que es el tema como privado, po. Onda, ellas pueden hacer ese, no sé, po, interactuar con la gente en un chat. Para todos, pero donde ganan realmente plata es en privado. Y los que más pagan son los que te hacen hacer más cosas raras, pues, ¿cachai? Entre más raro lo que hagáis, más plata. La liberazione di Roma è iniziata. Dovranno rispondere di molte cose.
Yo vi debo la vida. Y de hecho ayer le pregunté a una amiga cuánto ganaba ella con el Artsmate, que es otra página también para esa cuestión. Sexcam con viejitos de 50. Puede ser, pero yo creo que son más jóvenes. Le pregunté cuánto ganaba y el porcentaje de ganancia igual, escaleta. Onda, creo que la suscripción está como a 4 lucas y ella gana como el 90%. Y el 10% solo lleva la página. Una escaleta. Ganáis demasiado. Si una de las grandes desventajas que tiene OnlyFans es que la comisión que te piden es muy grande. Y creo que tienen también cuestiones con los... Llego a ver esto. Sí, está, le está dando opciones de lo que puede hacer. Te vieron, pues, Dani. ¿Qué querés que te diga, no? Nos estamos perdiendo, dice. No sé, yo no soy de ese tipo de persona exhibicionista, así que no me sentiría cómodo haciéndolo. Guardate, metalli finamente lavorati, armi d'ogni foggia, opera di maestro. Vendo fotos de besos, ¿sirve? Esa chistosa. Yo creo, además, que encontraría algún comprador. Así como... no, pues 5 pesos, no. No, podría venderlo a 2 lucas. Y alguien que le falte amor, va a decir, yo quiero. Necesito que alguien me mande un beso. Sí, es muy polla este cabrón. Al 14, sí, podéis grabarte mandándote audio, así como... ¿qué hiciste hoy, mi amor? Y cuestiones así. Lo bueno es... Deme 10. No, vos podéis... Ya, voy a decir... Si yo soy vivo, o la wea. Mi copa me defiende, ¿no? Pero... sí, como dices por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La Horny el 90% en una... más o menos, por eso es protagonista. Aunque ni se le ven los lentecitos. Me decían, úsalo... ¿Cómo se llaman estos? Los lentes en la oreja, la buena. Para que no le llegue tan fuerte el ruido. Allora, ¿dónde es este senador? Va a tener, ¿cómo se llama esto? Protección a ruido UV. Tenemos que buscar al weón. Ahí está. Creo que ni siquiera es necesaria la ojo, o sea, la ojo oculta, la vista de águila, weón. Ahí está. Basta con le ciance. Pagate il debito. Uy, pero ¿y esos weones? ¿Por qué son no, tanto de eso? Il banchiere ci ha mandato a riscuotere. Avrò il suo denaro molto presto. È troppo tardi. Oh. Y al menos aquí se ve un poquito más realista de lo que era en el 2. Que por ejemplo. La escena donde le están pegando al... ¿Cómo se llama? A Leonardo. La weá se veía muy falsa, ¿no? Era muy del año 2007. Un buen a Roma. Esta fue ya 2010. Salió un año después del anterior. Non dovrò del denaro anche voi, vero? Y tiene un montón de cosas. Il banchiere di Cesare. Cesare Borgia. E voi sareste un amico di famiglia. Cesare ultimamente ha molti amici. Purtroppo io non sono tra questi. Posso pagarvi. Ma che meraviglia! Sconfigge le guardie e mi dà anche del denaro. Dove siete stato per tutta la mia vita? Sarà meglio allontanarci. So dove possiamo andare.
Se la andiamo con me. Ma un po' buona madre. Una salva al senato. Dovete proteggermi però. Le guardie non sono molto collaborative. Non so se ci siamo intesi. Es que bueno, voy a escalar, pues viejo culo de mierda. Voy a irse por estos lugares más. Más reconditos. Qualcuno vi vuole morto. Qualche mese fa, mio fratello Francesco, vale, mierda, il ciambellano del Papa. Lo so, non mi fate parlare. Mi ha rivelato i piani di Cesare per la Roma. Ho scritto all'ambasciatore di Venezia. Aiuto! Puede que no me puedan detectar, pero weón, ¿cómo me detectaron si no me están viendo? ¿Sabes qué vuol dire non avere nulla da fare? No, la weá, weón, viejo culiao de mierda, se mora con kilos en mover la raja. Pero de hecho, weón, tenéis dos. ¿Por qué te conformáis con uno? Ay, que soy weón, verdad que tengo los asesinos, weón. La verdad que tengo los asesinos. ¿Y no te voy a subir a mi caballo? Creo que no. Sí, pues bueno, se me olvida que tengo yo los asesinos. Poi senatori proponevano petizioni su problemi seri. Crudeltà illegale, abbandono infantile. Ora legiferiamo sulla misura giusta delle maniche femminili. Non voi. Voi chiedete soldi per cause false, così da ripagare i debiti. Qui non è sicuro. Continuiamo a muoverci. Cause false? Sono intenzionato a perseguirle finché sarò finalmente però in grado di farlo. Se io ho mai guardato una bomba e pensato è la cosa migliore che avrò fatto in vita. O sea, aún es mucho más largo todavía. Mira, bueno, si literal podríamos bajar súper rápido de aquí. El viejo culiao a puto no sabe. Se va a dejar una escalera. Y ahora quien chucha le pega. Puta, el culiao, weón. Por eso es político, porque no sabe hacer ni una weá. Y desaparecen los enemigos, de la nada. Me están atacando. Hay uno que tiene bajo de vida, lo van a matar. Pero ¿por qué despawnean? Ahí está, despawnean. Abajito me salía mi aliado que tenía poquita vida. Pero bueno, hay guardias por todos lados. Nada, lo mismo, bueno, si ya perdí el 100% de las supervivencias. Possiamo fermarci qui. Troppe guardie. Hay mucho de todo. Pero muy chistoso porque necesitan a un solo hombre para destruir a todo un ejército. Está hecho para matar a todos. Panitas, panitas asesinos. Pero... me asusté, pensé que decía que se murió, weón. ¿Y el senador? ¿Dónde son las weas, weón? Mete viejo mierda. Mete viejo mierda. Su muerte era necesaria. Creo que más adelante empiezan a decir lo mismo que Ezio, así como... Requiesca Mapache. No habrei mai dovuto spedirle all'ambasciatore. Adesso Cesare mi ucciderà. Benvenuto a casa di mio fratello Francesco.
Grazie a Dio non è qui. Non ci parliamo da quando ha saputo le lettere. Che cos'è che volevate? Il banchiere di Cesare. Giusto, devo presentarmi con il denaro. Il problema è che non ne ho. Vedrete il banchiere? Dove? Lo saprò quando sarò lì. Io vado in uno dei tre luoghi e i suoi amici mi portano da lui. Vi porterò il denaro che gli dovete. Sul serio? Dovete smetterla però, così mi date delle speranze. Reúne 3.000. Oh, que está difícil, weón. Voy a pagarle a este culiado para que deje hablar mal de mí. Y luego de eso hacemos la misión. Sí. Ok. ¿Qué pasó? De la nada se quedan callados, weón. Estaban hablando re bien y de repente. ¡Pop! Non posso credere che facciate davvero questo. A una condizione. Ya terminaste tu reunión. Tenete d'occhio i politici in città. Voglio che riferiate a Maria della Rosa in Fiore quali sono quelli che stanno aiutando i Borgia. E poi li farete scomparire? Anche se quel figlio di un cane mi odia, è pur sempre mio fratello. A tu primo? Ti seguirò fino al banchiere. A ver, espérate, si lo bajo un poquito más. No tanto. Mierda. A su perro. Ahí se ve. Ahí está. La jornada. Sí, y si no dejes que te detecten ni toque el suelo mientras siga el senador. ¿Qué aquí, pues, weón? Aparecí abajo. Veinte, weón, todos cagados. Supongo que... bueno, todavía no empiezo. Aún no estamos siguiéndolo, solamente estoy... Efectivamente, entonces aquí empezamos. Egidio, a quanto pare siete pronto a morire da gentiluomo. Ho il denaro. Ah, allora cambia tutto. Il banchiere sarà contento. Siete venuto da solo? Vedete forse qualcun altro? Seguitemi, furbacchione. Mentecato. Si è saputo nulla di mio fratello Francesco? Mentecato. Se ne sta occupando Cesare. Spero che stia bene. Allora... che cosa farete con il mio denaro? Il banchiere ama trattar bene gli amici. Quanta generosità! Cosa avete detto? Niente. La missione di seguimento, weón, sono una paja. Una paja y mal hecha encima la weá. De esas que decir, ¿por qué mierda lo hice si no tenía ganas? ¿Qué pasó, culiao? Estoy pegando una batalla de gallo. Acaba de spawnar un caballo enfrente de nosotros.
Como si nada. No es como que hayan escuchado un balazo. Están acostumbrados, están. De verdad que estamos en Latinoamérica entonces, weón. Bueno, Estados Unidos son peor, weón. Están mucho más acostumbrados a los balazos. Están los colegios enseñan a disparar. Evacuate inmediatamente. I proprietari possono chiedere un indennizzo al notario. No pierdas de ahí hasta el objetivo, pero si ahí lo estoy viendo. De aquí lo veo. Ah, estaban viendo el buen que está tirando en el piso que acaba de matar yo. De un balazo. Pero sorprendentemente eso no es suficiente para decir como. No sigamos avanzando. Muy atrasado. Saltito acá. No está, no lo veo, se me ha perdido. Por llegar ya. Bueno. De que su culiao olvida. Espérate, se cayó. Para guay, yo le quería. Le quería robar las balas. Para recuperar un poquito por último. ¿Qué me vio? ¡Oh, guacho conchetumare, hijo de la perra! Maraca, tu mamá, conchetumare. Weón, ¿dónde? El culiao spawneó al lado mío me pilló. Puta la weá. Qué paja, culiao. Weón, mansa weá que me dice para que no me detectaran, para que no tocar el suelo, y el culiao llega de la nada y spawneó al lado mío. Gli consegnerò i vostri soldi. Date qui. Trattenetelo finché non torna. Meglio non perdere di vista il denaro. Perché non mi rilasciate? Ho pagato. Sta contando il denaro. Alguien de colchón. Finché non finisce non potete andare. Che è il mio colchón? Usted, signora. Sta gordita. Mi è andata a pelare, wey. Perché? Perché ci impiega tanto? Entra al panteón por el tejado. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Está aguadora? Algo que sirva, ¿no? Que como decíamos, estoy traumado porque acuérdate que la buena con la que engañó. Chucha. Con la que engañaron a Claudia era una guatona culiapo. Entonces está dando resentido. Ezio está resentido. No puede ser que la hayan cambiado por esa weá. Mata al guardia sin que te detecten. Bueno, las animaciones de este juego están muy mal. Y algunas están muy bien. Onda, a nivel de originalidad están muy buenas las animaciones de matar. Pero la ejecución de la animación está muy mal. Respeto con la guatona. En vez de decir guatona, va a decir panzona. Vieja panzona. La guatona con moño. Buena, con guatona con moño. Easy peasy, man. Va tutto bene lì dentro?
Dobbiamo sì. andare, Luigi, o faremo tardi. Luigi? Siente subicado, chiquillo. Bienvenida al chat. Tú eres moderadora, así que... Si la gente se descontrola es por tu culpa, ¿no? Va bene. Uccidetelo. No. No. Fortunato. Luigi dice di lasciarlo andare. Fate strada, capo. Ya, esta misión es más o menos complicada porque... Se supone que Ezio... Ezio no sabe dónde es el lugar. Pero el personaje que está... Hola. ¿Te parece el buen que está? El buen el que se está haciendo cosplay, sí sabe. Sí. Hay que evitar la aglomeración o una cosa así. Ahora sí que andiamo dalla parte giusta. Ok. Ma il banchetto non è dall'altra parte. Ah, arriveremo per tempo. Ehi, non potete fare come fare a voi. Ben presto ci troveremo in mezzo a tutti gli invitati. Vamos bien, sí, sí, sí. Ah. Me tengo que guiar según los diálogos que me digan ellos. ¿Y yo no era vaya entonces? ¿Para dónde, weón? Pero dígame, ¿para dónde es? Pues, ahí. Y aquí para la derecha, para la izquierda. Acá, ¿no? Bueno, es un cacho esta misión. ¡Se me cayó la plata! ¿Y a dónde es la weá? ¿Acá? Bueno, tenés razón, pues no desubicado. No desubicado porque está en un chat donde se permiten este tipo de comentarios. Tranquilo, siamo quasi arrivati. ¿No puedo correr más rápido? ¡Oh! ¡Sí! Datemi il portiere, Luigi. Lo devo portare al banchiere. Potete entrare. Noi non entriamo. Dovete pattugliare per ordine di Cesare. E ti pareva. Porca puttana. Porca puttana. Luigi è stato ucciso. Abbiamo trovato il cadavere al Pantheon. Luigi? Ma è appena entrato. Me da teta, Julio. Sigue el dinero para encontrar al banquero. Mátale y escapa. Mata al banquero desde el banco sin que te detecten. Vamos a intentarlo ya. Pero también creo que era una cosita. El tema de que ayer se me hizo pico el video porque duraba mucho. Quiero ver cuánto va actualmente. Igual no es tanto. ¿53 GB va de momento? Bueno, llevamos una hora. También podríamos ver este video, pero eso lo vamos a ver después. Ok. ¿Y ahora? Ahí. Shige, el cofre. Tras de la que está.
Che non pagare la festa. Lo pone arriva. Bueno, de verdad que no entiendo lo que dicen de fondo las personas, pero dicen algo como de Mauricio o algo así. Me detectó un huevo muerto. ¿Qué lógica hay en eso? Dile a Claudia que el banquero es aquí. Muchas gracias por apoyar. Ah, creo que los tenéis que seguir con las con las cortesanas. Onda, la táctica de siempre, pues, cortesana y te camuflas entre ellas. Pero el problema es que ellas se dejan influenciar, bueno, se dejan llevar por los weones. Eso no me sirve, weón. Así que no hay que hacer uso de las mujeres, mi gente. Respetenla. Respeto. Pero, ¿de dónde saliste vos, weón? Macho culiao. Creo que va a estar larguísima esta misión. Dile a Claudia que el banquero es aquí. Oye, Javo, ¿qué pasó? ¿Cuándo te pones a jugar en serio? Nah, lo que dice. ¿Cómo que cuando? Si ya estoy jugando en serio hace rato. Si el juego culiao está mal hecho. Ahí se ve el gatito. Ahí al final lo puede configurar bien. Para que se vean los emotes. ¡No! ¡No! ¡Pero weón! ¿Por qué cuenta que te detecta un weón que estáis matando? No tiene ningún puto sentido. ¿A qué mierda va a alertar un weón muerto? A nadie. A nadie. Weón va, ¿qué? Con la ouija el culiao. Oh, le dijo su nombre. Te doxearon. ¿Sabes qué? No lo va a hacer por el techo, lo vamos a hacer por arriba, o sea, por abajo. ¿Qué probaron? La bichulita. Solamente necesario probarla. Es lo que pensaba. Dice, en una herramienta para entrevistas prácticas. Oh, verdad que hay gente en pelota, weón. Me estoy bebiendo que me pillaron por empujar a una weona en pelota. Che, mi madre. Dile a Claudia que el banquero es aquí. ¿Qué lógica tiene? Puta, weón, no me dejan ni jugar, weón. Creo que había una... No.
Gracias por preguntar todo esto. No como el streamer que no le importó. Yo te pregunté hace rato cómo te fue la reunión y ni me pescaste. Ah, no sé. Yo apenas vi que había escrito después de haber dicho que te había ido. Fuck. Y dije, ah, ya terminó la reunión, un problema. ¡Pero weón! ¿Cómo? Conche tu madre. Me cansé, me aburrí. Interfaz. Sí, mostrar. Me estoy viendo cuando me detectan, weón. A veces digo ya, me dejaron de ver. Dile a Claudia que el banquero es aquí. Sí, me están sacando de quicio, weón. Bueno, esta misión no es para nada complicada, pero bueno, el juego culiado lo hace complicado todo. Sí, pues ya dijimos ayer, pues Dani es mi primo. Se llama Contrame esta. Sí. No es chiste, así se llama. A lo mejor ahí que dije su nombre va. Matinera responde. Mira, esta parte sería muy sencilla si tan solo no le pusieran temporizador, bueno. ¿Cuántos años tiene? Debe tener 22. Es un año mayor que yo. Punto de control alcanzado. Oh, al fin. Oh. Hay paja, mi gente. Tan rojo. Estoy alejando. No pierdas de vista el objetivo, ahí está. ¡No! ¡Fuck! ¿Quién estaba peleando? Mira un buen cabra. Porque tenía un error en el código. Estaban peleando. ¿Quién mierda se le ocurrió hacer esa guata en esto? Siempre pasa. A mí siempre me puteaban por eso. Uy, pensé que me... Uy. Denaro per voi, banchiere. ¡Qué bendición! ¡Uy, es terrible grande! Tú puedes andar. Ande, chicopete. ¿Dónde he messo la bolsa? Honoratissimo. Benvenuta a la mia festa. No sé si vale. Sono Giovanni Borgia. Cesare sta per... ¡Musi, gatito! Salone, eccellenza. Vieni. Hombres. ¿Qué ponía acá abajo, weón? Coito. Se supone que lo tengo que matar sentado de pana. ¡No! Tengo que reducir la distancia con mi objetivo. Ah, no, ahí está. Informáticos.
Pero weón. Venga. Hay que gastar cualquier plata en señoritas de compañía para poder pasar la misión, ¿o qué? Vengan, mis niños. Ay, ¿qué les pasa a sus huevones? Señoritos de la noche. Efectivamente. Aunque estos trabajan 24/7. Es la más eficiente que uno. ¿Qué voy a decir? Con informático nunca se... Nunca estuve en informática en el 2. Mejor consejo que le puedo dar a alguien. Uy, ¿qué estás haciendo vos, weón? ¿Pelota y solo? Nunca confío en un informático. Después hace streamer y confiesa todo su secreto. En una fratellanza virile. Presto. Ci ritroveremo qui per celebrare la nascita dell'Italia unita. Allora, la baldoria durerà 40 giorni e... Por eso no confío en él. Que la festa abbia No confía en nadie, weón. Mira, es que, weón, fácilmente podría yo ir así, correr, y me pito a estos dos weones. Il vostro geniale comandante in capo. Sì, filento di merda, ma. Perché non vi rallegrate? Rischi di rovinare il delicato equilibrio che abbiamo conquistato con tanta fatica. Apprezzo ciò che avete fatto per me, ma l'esercito è mio, quindi sono io che decido. Ricordo primero. Quando tu. Non siete cupi. Divertitevi. Al pelado. Quando tu. Hai molto pelado. Ni un brillo, pelado. Ni un brillo pelado. Este te lo ponen aquí para eliminarlo. No, Ignacio. Así que pensar que Ignacio tiene como 30 años. Pues está pelado. No insulto en el chat, por ¿Qué dice este conchito más si tenemos la misma edad? Ya, pero es que tú estoy trabajado, pues yo no. Entonces ahí uno envejece más rápido. Ahí apareció el otro modder. El otro moderador. Nunca hay paleado ripio. Efectivamente. Vale, chicopete, prepárate. Jabo puro pollo. Efectivamente. Tutto ciò che ho toccato, visto e gustato. Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto. Un uomo di potere dovrebbe stare alla larga dai piaceri vani. Ma ho dato alla gente ciò che desiderava. E ora ne pagherete il prezzo. Piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Sì, un minuto murió, ¿eh? No, almeno esto murió completo. Almeno murió con un hoyo en el pecho. Pensé que igual no me iba a ver. No, el otro culo parecía a Keke, no parecía a Donald. A ver ahí. Huye de la zona. Sí, voy a hacer una fiesta. ¿Acaso nunca he ido a una?
Eso es buena niña. Esas son las peores. Yo ando en caballo. ¿Existen caballos en el norte? No, tampoco es como está en el norte, pero... No sé que los caballos son... Se murieron. Seco. Se convirtieron en llama. Donde Jaime un caballo mucho rato al sol, se convierte en una llama. Rastro de papel. Las chicas de Gloria han robado el dinero al banquero. Pero hay un problema en la rosa de flor. Bueno, siempre hay problemas. Las minas de cobre. El sustento del país. Mia sorella sa come si impugna un coltello. E sono pronta a rifarlo se serve. Ajale. Parli come una vera uditore. Finalmente siete tornati in voi. Alla buon'ora, dico. Non si è mai linda la Claudia. Sì, pues no hai jugado Minecraft. Así vamos a volver ya al micro. Es que hay muchas cosas por hacer. Bájate la nube. ¿Cómo se llama esto? Acuérdense, tenemos este juego. Después tenemos para jugar a los Sims. También tenemos el Minecraft. También tenemos Valorant. Tenemos muchas cosas, weón. ¿Quién es Jamsico? Jambico, ¿quién es Jambico? Me cambiaron el nombre. Registro de cuentas. Corrector. Mira, ahí hay un web abstergo. Agentes templarios. Está más lejos que la cresta, weón. Bueno, podríamos empezar a hacer las misiones de la guardia de Rómulo. Me faltan dos, si no me equivoco. ¿Cómo? Una oferta especial. Una oferta especial. Ballesta, me la compro. Gracias. Munición. Tato. Balas. Uf, me faltaban. Ballesta. Tengo que buscar también al bueno, que hace. Que trabaja con esa weá. Bueno, la ballesta es muy, pero muy, pero muy útil. Juego Minecraft con el streamer. Ya, pues. Pero tiene que ser un fin de semana porque, como te dije, pues, él trabaja. Y una cosa es sacarse a la vuelta con viendo a haciendo algo. Creiamo gli strumenti che servono a chi lavora e armi e corazze in grado di sopravvivere. Oh, se me perdió la puerta. Ahí está. ¿Dónde está la guada de asesino? Acá.
Oiga, ¿a qué hora Valorant? Hoy, ¿por qué? ¿Por qué querí jugar Minecraft en la tarde? Dale, streamer de Valorant. Creo que podría cambiar el Valorant por el Minecraft. Uf, 9% mis niveles más altos, bueno. Ahí los mandé todo y no comp. No, se me mueren. Los mandé para Barcelona. A ver si se meten a la Beijing. Let's go. Para moderar, pues. ¿Estáis segura? Prefiero a lo mejor que saquéis clips. Subí ahí, ¿ves qué buena amiga soy? Ah, qué bonito. Pero no te ensuciamos tanto que todavía no tengo opción para que me paguen, así que no te puedo pagar tampoco. ¡Qué mala! Salute anche a te. ¿Qué hiciste ya? ¿Qué cagada? Aspetta. ¿Qué cagada mandé? Chissà perché non mi stupisce. Quei bastardi di francesi ci tengono sotto pressione. Parlami del loro generale, il barone di Valois. De Valois. Convinto re Luigi. Oh, francese, weón. Intero esercito per sconfiggermi. Me gusta la francesa, están pasando. La cosa mi lusinga. Dove posso trovarlo? È solo questione di tempo prima che tagli la gola a quel Valois. Li stiamo ricacciando. Sembrano avvicinarsi invece. Ma la situazione è sotto controllo. Sbarrate le porte! Bene, allora forse puoi darmi una mano. Te vuole molto orgoglioso. Molto orgoglioso, per questo non dice. Dice, non puoi ricevere danno. Se è buono disparando, cagué. È impossibile. Igual ahora que le activé la cuestión esta del de la interfaz de usuario, no sé cuándo me van a pegar. Pareció antes que era más fácil. Culiado, hijo de la perra. Llegó corriendo y me pegó, weón. No me encima mi misión ni siquiera era hacer esto, weón. Ya, culiado, espérate. No, pero weón, menos mal ya había perdido la weá, si no me hubiera enojado más que la mierda. Todo eso me pitié, weón. De hecho, la otra vez estaba planeando a ver si me hacía un curso de experiencia de usuario, weón. Y de obviamente de interfaz de usuario. No, pues agarra la weá, no es culo.
Ahí lo dejé afuera. Fácil. Bonjour, General Dalviano. ¿Êtes-vous prêt à vous rendre? Évidemment. Dirmelo. Dovreste imparare il francese. Maschereste la vostra barbara mancanza di tatto. Potreste insegnarmelo voi. E io vi insegnerei a combattere, visto che sembrate saperne assai poco. La discussione è alquanto divertente. Ma arriviamo al punto. Vorrei la vostra resa incondizionata entro l'alba. Ah! Venite qui, Bianca vuole sussurrarvela personalmente. Purtroppo un'altra signora non sarebbe d'accordo. Fantasilea. Mio marito vi ucciderà tutti. Io ti ammazzo, cane di un francese! Calmatevi per il bene di vostra moglie. Conoscete le condizioni? Vi attendo al mio campo all'alba, disarmato. E imparate il francese. Presto diventerà la lingua ufficiale in Italia. Ti prenderò, pezzo di merda, figlio di puttana! Mi incanta questa frase, man. ¿Dónde? Este no es mi caballo, pero vamos. ¡Vai, vai! Y te vas a tener que aprender a hablar sin lengua, hijo de puta. Bueno, de verdad, siento que esa música que está de fondo es exactamente la misma, o al menos muy similar a la del Assassin's Creed Origins. Yo siento que aquí pega como menos que en el otro. ¿Tú tenés calor? Bueno, yo estoy con dos ventiladores solamente para no morir de derretido. Uno con un ventilador para mí y otro con un ventilador para el celular. Es que lo peor de todo es que me llega el calor que sale del procesador, o sea, del PC. Para la Horny no, ella está acostumbrada, pues si en... Es un rinoceronte. ¿Me puedes ayudar, Tamor? Los rinocerontes aguantan el calor. Tenemos un barco al ingreso como hacemos al. ¿No es cierto, mi Horny? ¿No es cierto? Francesi da qui all'ingresso con le strade di Parigi. Allora scaleremo i bastioni. Ah, espérate, tengo la raja. La mia fantasilea saprebbe cosa fare. Forse questa è la fine. All'alba porterò i miei doni a quel codardo. Qué lindo el ojo, tu culio. Es como color. Perché non ci ho pensato prima? ¿Cómo es esto? Como color jade. Richiama i tuoi uomini negli alloggi, vi spiegherò tutto lì. Speriamo che sia una buona idea. Esplotador, coche tu madre. A ver si igual le llega algo de dientecito. Por algo está aquí, weón. Si no le gustara esta regir, ya se habría ido. Bueno, igual es un peluche, así que tampoco puede hacer mucho. Uy, culiado, como que... ¿Abrió su manito antes de morir? En esta misión hice la atalaya porque es muy importante para lo que se viene después. Porque adentro de esa fortaleza, bueno, es una paja. Al caballo, por favor. Gracias. ¡No! ¡Puta que sea, huevonado! ¡Oye, estoy culiao! ¡No, mamá! Mi mamá me dijo, cuídate, no me cuide. ¿Dónde están los...? Bueno, no sé, ¿no? Los buenos maricones. Gracias a mí tienen su wea de gremio, weón, y no me ayudan. Weón, ¿cómo quedaron estos dos aquí? Oh. Un tito hasta el final. Jorge, si necesita ayuda, usa algo rojo en el próximo stream. A
La única guada roja que tengo, Vale, hay que esconder para que no lo... Va a poner Jorni al stream. Al streamer, po, weón. Sí, imagínate poner un... Free Jorni. Si no está, no está mal, mira, le compré hasta unos lentecitos. Le tengo aquí su agüita. ¿Qué más puede comer un rinoceronte? Bueno, más encima, mira. Su cuernito es natural. Aquí la protejo de los... ¿Del costo? De los cazadores furtivos. Entonces no le quitan su cuernito. Lo único que sí es que está, siempre tiene sueño, bueno, no sé por qué. Vado a cercare le armature. Le prenderanno i miei dai cadaveri. Poi partiremo da nord per non destare sospetti. Ah, Ezio, ricordati di ucciderli senza combattere. Le armature devono essere pulite. Che non mi detecten. Ah, ya me acuerdo, weón. Esta misión la hice. Prácticamente sin que me detectaran hasta el final. No voy a spamear, pues bueno. Yo veo los mensajes, pero no los spamees, por favor. Ace. Creo que son hasta 20 caracteres los que permito. Dictador. No, porque este weón tiene el ¿cómo se llama esto? Esta weá de... Este mono culeo a pilucho. El sus pilucho. Bueno, el sus tulón. Se me lo puede mandar en cualquier momento. Peligroso. ¿Cuánto van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿No sirves para cuá? Es que no acuerdo cuánto le puse. Pero en sí, por defecto, viene como con 15. O sea, sería mucho menos de lo que yo... De lo que yo le puse. Y lo baneé. Te banearon. ¿Pero quién te baneó? Esa es la pregunta. No sé si fue el bot o realmente la moderadora. Porque el otro moder no creo. Este bot sí es ambiciosa, por eso no lo quería meter, weón. Por eso no la quería hacer de... Y hay que ver si la ballesta es lo suficientemente poderosa. Sí. Mata de una. Gracias. Pero weón, ¿por qué están todos ahí? No le digáis nada, después lo doxiáis. Weón tiene enemigos por todos lados.
¿Y cómo te hiciste amigo del jefe presente? Chucha, está bien, manito. Sí, le pagaron, tenía un sugar. Él le pagaba la instancia. La instancia de. Mira, aquí tenemos una guarda del Rómulo, culiao. Esto va a dar chistoso. Buen motivo. Pega chispo. Ese nivel tiene que ser. En esos tiempos, sí, nada. La media era insoportable. De las cosas que uno se entera con el tiempo. No, yo te quiero mucho, amiguito. Eres muy divertido, me sacas muchas risas. A ver, ven una oportunidad. En la espalda. Sí, sí, me acuerdo que me caí mal. Y como no lo olvidar, pues todavía sigue haciendo así. Está bien, me está. Weón, hay una puta muralla enfrente tuyo. Weón. Juego culiado de mierda. Te pide una weá que es imposible para su funcionamiento, weón. Te piden. No, que no te detecten. Pero vamos a hacer un sistema de detección como la mierda. No pasa nada, culiado, ya perdí la weá. ¡Para, pues, culiao! Si no se le hace. ¡Ora, fratelli! No, pero bueno. ¡Ora! ¡Prendetelo! ¡Ya, pues, ataca, pues, culiao, no! Siempre cuando estoy a punto de terminar la misión, donde el objetivo era complicado, aparece un bueno al final y me caga todo. No puede ser tanta la mala wea. ¿Qué hice yo para merecer esto? No, pero él dice, no, es que quiero terminarme todos los Assassin's Creed en este ritmo. Como te odio, Javier del pasado. Wow. Puta la guana, ahora no puedo subir. No hay escalera. Esta guana tampoco la hace script Origin para andar subiendo montañas, weón. Obligado a dar cara. No, si el problema por mí daría cara todo el rato, si es mucho más fácil. El combate de este juego muy fácil.
Lo difícil es el sigilo. Pero no porque tenga mecánica congruente, sino que la weá sea la mierda. Doy cara, doy todo, bueno, hasta el poto, culiao. Tío, bro. Dammi una di quelle armature da pervertiti. Tu non dovrai indossarla. Già, fa parte del piano. Pure dai, troppo al mismo tempo, weón. Siamo al cospetto del barone. Tu che andava poco. E poi? Al mio segnale i tuoi uomini. Come la Horny. Bene. Come la Horny. Va a travestirti. Che è nascita così promiscua. Mettetevi in formazione! No pierdas ningún bloque de salud. Ya, eso es mucho más fácil que en que no te hagan daño. ¿Cuánto me quedan de la...? Me quedan 6 flechas, weón. Sigue Bartolomeo y sus mercenarios. Let's go. Ah, weón, verdad que este weón se va a preso. Estoy tocando el control, la verdad. Esto le faltaba al Assassin's Creed 2. Ya, pero no me dejen atrás. Putos. Ay. No sei battere. Me encanta cuando haces eso. ¿Cómo que perdí? No, no es cierto. Voy a iniciar la memoria. ¿Cómo que perdí, weón? Los de la contra los del P. Sí, es cierto. A mí lo que me pasó es que en la básica, cuando estaba en octavo, juntaron a los de la con el B, weón. Y éramos como 50 pendejos en la sala. Imagínate esa weá. Qué hora caga igual. Sobre todo a final del año de octavo. No, por eso estoy contando, pues, weón. Si mi amigo tampoco cacha. ¿En serio? ¿Pero por qué se vienen contra mí, weón? Mira, tienen literalmente un batallón al frente de puros weones. Si tienen algo contra mí. Aliado muerto. Aliado, no se saben defender los weones. Ya, güey, la weá es que al final de año dejamos la cagada. Onda. No sé. Muchas sillas no sobrevivieron. Las mesas tampoco. Y no sé por qué. Pero en la sala donde nos dejaron, habían unos espejos. Como para, no sé, pues, como talleres de danza y weá así. Bueno, la weá es que esa weá quedó llena de comida. Ahí vienen quién fue el de la idea. No, eso fue en sexto. ¿Cómo? Que había unos weones de mi curso que se le ocurría autocomplacerse en clase. Tenía compañeritos en sexto básico que le gustaba complacerse en clase. Porque había una profesora que era bastante voluptuosa. Dobbiamo seguire il percorso di Londra. Non possiamo deviare. Gli uomini del duca mangeranno la foglia. Il barone crede che Cesare permetterà ai francesi di governare l'Italia.
No sé, siento que mi no. Yo la descubrí cuando ya estaba saliendo de la básica. Y descubrí que no solamente servía para mear. Pero la cosa era eso. La verdad que tengo que matar a estos buenos antes de que lleguen. Si no los pueden detectar. ¿Qué es eso, po? Que yo cuando salí de la básica descubrí que no solamente servía para mear la weá. ¿Pero por qué? De la nada, weón, de la nada. No me vio nadie, maté al weón que correspondía. Bueno, lo descubriste antes que yo. Me sorprende. En el buen sentido, sí. Ya que lo tengo ya seleccionado. Puta no. Fuck. Ahora entiendo por qué fallé el anterior, weón. Probablemente lo hayan visto. Fue como un segundo medio momento épico. Para nada. Seguir el percorso di Londra. Non possiamo deviare. I uomini del duca non già. Igual depende. ¿Qué es la nada? Ah, ya mira, ese weón de arriba es el que me tengo que pitear. Oh, bueno. Ese es el que me tengo que pitear primero. Como el hombre. Me está... ¡Oh! Weón, me vieron los guardias del otro equipo, weón. O sea, ni siquiera. La única utilidad que tiene es que no tenemos ciclo menstrual y nos sufrimos cada mes. Dobbiamo seguire il percorso di loro. Sí, nuestro sufrimiento es bastante aleatorio. Nuestro sufrimiento es aleatorio porque en cualquier momento te voy a apretar un coco. Pero no, nunca lo vas a saber. Como una especie de nerf. Nerfeo. Bueno, podemos moverse un poquito más rápido. Es que por eso, pues, es aleatorio. No sabéis cuándo te puede pasar. Ni cuántas veces. Más encima, pues, se te puede hacer un coco. ¿Imagináis esa, no? Ya, pero quiero al enemigo, ahí. Cesare e il barone adottano uno stile differente. Ho già udito questa frase. Me ne occupo io. Tiene kit en las paredes. ¿Qué guay tiene que ver su casa con la regla, tío? Me está hueveando. ¡Hermano, por qué! Si no hay ni un culiado acá. Lo voy a haber invertido. ¡Oh, bravo! Sería. Nunca he chupado.
Nunca he chupado útero. Ya, pero muévase, pues mierda. Mira, me queda una, culiao, una. Voy a tener que ir por atrás, sí. El problema es que me dice, no te alejes del objetivo. Pero es que, hermano, ¿cómo queréis que los mate rápido antes de que lleguen al guardia? Explícame. Fuck, no te puedes poner en otro lado, culiao. ¡No! ¡Pero hermano! ¿Cómo mierda te dais cuenta si estáis a la chucha, hijo de perra? ¡Oh! ¡Pero culiao! ¡Misión de mierda! Weón, el culiao está a la chucha y dice, oh, escuché algo, justo, weón, justo. Puta. Un juego culiao mal hecho, estos weones se van un kilo a mover una raja, culiao, me dan rabia. Avance más rápido, weones. Weón, si por eso no puedo matar a nadie. Mira, po, weón. ¿A dónde están? Ni siquiera están atrás mío. Son monos de mierda. Mueve la raja, mierda, mueve la raja. Mueve la raja, mierda. Es un caballo. Una weá. Mira, pues los culeos caminando. Bueno, si fuera con detectar, sería más fácil que la cresta, la misión de mierda. Corre, 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 corre. Hartando. Bueno, si no son mi aliado, son los enemigos. Pero weón, que el problema es, lo que quiero hacer es matarlos por orden. Pero estos monos de mierda no se mueven. Los tengo que ir a buscar de la mano, culiao. ¡Muevan la raja, mierda! Mira, pues no dejas mover al único weón que se tiene que mover. ¡Muévete, conche, tu madre! ¡Grito culiao! ¡Oh! Ya, ¿te pasó? ¿Se te pasó? ¿Se te pasó, culiao? ¿Qué weón le pasa? Weón, pero estoy en Maya. Ahí sí, ahí se le pasó. Ay, culiao, ya. Vamos. Mira, tengo que matar primero al weón que está cerca de la paja. Sí, 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 puedo ver los mensajes de spam. ¡Pero weón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Culiao! ¡Ah! Oh, ¡al fin! ¿Por qué se devuelve por una weá que no escuchó? No, ya lo mandaste, así que... ya lo vi. A ver, como que... No se ve tan parecido. O sea, se nota la tula, pero el resto no. Porque es pura tula. No hay nada de esas. Debe ser por el chat. Lo tengo, ¿cómo se llama este? A lo mejor muy pequeño.
Lo puoi ver tu, Dani? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Es que tiene hambre. Es que hambre tiene en pan piensa está. Vive la France. C'est bon. Ouvrez. C'est bon. Parle francese. A Firenze conoscevo. Tenía dos amigas francesas en Florencia. Y te dicen que ser coqueto no funciona. No sería para nada. Es que pan tienen hambre, piensa. Soy ese. Man, misión culia de mierda, weón. Demoraba caleta. Esta weón no toma casi nada de rato y me demoraba mucho. Ahora que lo pienso, ¿qué mierda voy a hacer cuando se acaben las vacaciones, weón? Mis mother se van a ir a estudiar, pues, weón. Poche fesserie! ¡Libera a mi moglie! ¿Cuántas pavalderías da un uomo nato senza alcun diritto? Al menos yo soy honesto. E invece... Sí, weón. Están chiquititos, todavía estudian ellos. ¿Cómo vi permettete? ¿Pensi que comandar un esercito ti faccia diventare nobile? La nobiltà è combattere al fianco dei tuoi uomini. Sí, los dos mods están estudiando. Una batalla. Demostra que sei un uomo e libera mia moglie. Voi selvaggi non imparate mai. La peor carrera posible. No estoy en informática. Sali sui tetti. Ya, bueno, no puedo decir que tiene aprecio por su vida porque también estudia una carrera de mierda, pero supongo que es su equivalente humanista. Me dicen que no me detecten o cómo era la weá, no caché. No caché cómo era la weá. Completa la misión. Ah, en 5 minutos. Dale, dale, dale. Ah, no, pues me pueden detectar, obviamente. Es de familia meterse en wea. Ya no quiero imaginar lo que va a estudiar mi hermano entonces. Psicología. Derecho, derecho, ahí dice. No estoy tan mal, dice, derecho. Ya tengo que matar a este culiado sin que me vean porque si no van a mandar a la fantasía. Lo cual a mí no me interesa nada porque no es mi mina. Perdona, jefe, nunca más. Este, por esa cuestión no voy a ser mod, weón. Se te escapa. Imagínate, hubiera sido un ataque de odio, weón. ¿Cómo responde ante eso? Dice, a partir de hoy seré una persona de bien. A ver cuánto te dura. Les juro que no tengo una empresa fantasma y no va a dar pista. De momento. ¿Qué mierda esa cara, weón? Supone que es un león. O algo por el estilo. Quiero ser abogada de narcos. Bueno, que esa serie ya terminó. Volevo solamente essere rispettato.
Solo quería respeto. Il rispetto si conquista, non si eredita né si compra. Forse avete ragione. Uy, no. Casi se le sale los lentes. Que tú sea pari. Oh, chiste. Un chistaco. Un chascarrillo. ¿Sabéis qué? Chistaco es una palabra que yo le escucharía al Jerko, weón. A ese weón yo le hubiera escuchado una frase así. Porque estaba muy fuera de época. Davvero, eppure mi hai salvata. Ezio ha escogitato un piano geniale. Stavo toxando a gente. Così. È stata di vostro marito. E chi? Ah sì? Tu sei il mio principe. Sta qui con nosotros. Allora, meglio che vada a meritare. In serio? Fatti onore. Perché al final terminò stando con la tipa o no? Damn. Però con chi? Van pa l'anno. What? Cale, da igual. De hecho, me sorprende que haya durado tanto con una mujer. Porque al final no era una sola. Carlos. Carlos, ¿cuánto llevaba? La llave del castillo. 5 años. ¿Y tú? También 5 años. ¿Qué? ¿Y tú? Por el último comentario que dijo al respecto de eso, yo creo que sí. No funcó. Oh. Fuck. Suele pasar. Ya creo que esos son los últimos dos que me faltan. Este. Que no sé si ya se puede hacer. Entonces vámonos a la segura, vámonos por esta. Y aprovechamos también de hacer la misión que nos faltó. Buena cara, sí, la respeto. Yo no la conocí. No puedo respetar a alguien que no conozco. Va contra mis principios de ser un concho su madre. Y a los que conocí les falta el respeto como querí. Está bien. Como, te respeto hasta que se demuestre lo contrario. Ahí de hecho creo que no terminamos de contar cómo nos conocimos. Además de que dijiste que era gracioso. Nosotros. Qué bueno, ¿se escucha bien o qué? ¿Estás sordo, weón? Voy a... esta weá. Y... tengo que laburar. Deben de estar más confundido que la cresta. Le dicen una. Le dicen una guada al trabajo, el culo aquí. Pensando en matar hueones. Eso, gana plata. Para cuando tengáis la posibilidad de suscribirte. ¿Dónde está la hueá?
Ah, está ahí abajo. Trabaja, esclavo, trabaja. Gana moneda, gana moneda. Yo soy lo malo, gana moneda. A ver acá. Que creo que estaba viendo donde lo estaba haciendo, pero me agüeoné. Paga la pensión. ¿Por dónde mierda me meto, weón? Es ahí, pero ¿es la única forma de llegar? ¿O cómo? ¿O dónde? Capito corazón. No, yo papito corazón no sería, weón. Tengo muy buen ejemplo de papá como para no hacerlo yo. Puta, pero parece que no puedo seguir subiendo, pues weón. Pero no entiendo cómo se llega ahí. A lo mejor con el paracaídas se debe llegar. No, no cacho. ¿Alguna idea de cómo poder pasar allá? Ezio, ¿alguna idea también? Oh, buen casi calor, la puta madre. Oh, mira una pluma. Otro de 10. Oh, no puedo hacer como la... Bueno, de verdad que no entiendo cómo se hace esto. ¿Cómo chucha llegáis ahí, weón? No hay por dónde. Yo creo que tuviera una tablita o algo. Y con el salto, o sea, con el guante, a lo mejor ahí sí. Porque quedáis como por ahí. ¿Qué pasó? Aquí. ¿Y tú cuánto llevas? ¿De qué? ¿De soltero? Ah, sí, mira, te apuesto que tengo que saltar hacia arriba y tirarme para el ladito. Ya, tengo que ir a buscarle entonces a Leonardo para que me haga el guante. ¿Cuánto llevo de qué, po? ¿Haciendo stream? Llevo como un mes y algo. Que no sé, weón. A ver, dime, po, ¿de qué, po? ¿Cuánto llevo de qué, po? Al menos que yo sepa, no estoy en pareja, weón. Y si fuese así, no sería con una. Soltero. Yo, soltero como tal, desde mi última relación formal, llevo como 3 años. Mira, ahí está Leonardo, la banquita. Tu 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 t
Han sido 3 años bastante interesantes. Ezio, i francesi stanno lasciando Roma. Il barone de Valois è stato trovato assassinato nel suo... Io lo dice, Powen. Potrebbe essere stato un assassino. Secondo alcune voci è assai probabile. Mai dare retta alle voci, Leonardo. Potrebbe cacciarti nei guai. Ottimo consiglio. Io mi metto lo dice, Powen. Presume, presume. Guante trepar- un guante forzato per trepar con la maggior velocità, ya que aquí en la mano... se también causa más daño. De manera que cuando te compras esto, tienes la habilidad de saltar más alto. Aspetta qui. Mira, esos buenos de atrás no tienen vida, culiao. Hablan todo el día ahí. Y uno trabaja, weón. Nulla sarà più fuori dalla mia portata. È molto lento, weón. Molto più lento. Molto più lento. Voy a hacer esta de Rómulo y después continuamos con las misiones principales. Para conseguir la armadura luego. Porque una de las que más me gusta de la saga. Ahí no. No, usted no ha visto nada, no ha visto nada, no ha visto nada. Sono qui, fratello. Sono qui, fratello. Corre, 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 uy. Corre, corre, uy. Corre, corre, uy. Tun, 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 tun. Ecco il nostro sorso. Ahí está. Sí, es fácil, era. Pimienta negra. Let's go. Patita. Supongo que aquí va a haber algún tipo de estructura que necesita el salto largo. Entonces, por eso tenéis que tener como obligado a esta. Qué chido. No pierda más de 10 cuadros de salud. ¿Cuánta vida tengo? Porque literalmente me pueden pegar un guate y ya cagué con la misión. Así que tengo menos. Abbiamo reclutato molti uomini per la causa. Mi basta fare il nome di Romolo ed essi obbediscono. Bene, le nostre prediche li hanno convinti, come previsto. Oh, che passò? E daremo vita ad una nuova armonia religiosa. Un assassino! ¿Te queda melón todavía? Sí, aquí nadie come. Así como está mi papá. Me deben percibir un culiadito, weón. Bueno. Eso es bueno, ¿por qué habla? Supone que los secretos de Rómulo no hablan como personas normales, weón. Bueno. No me queda aquí peleando con ustedes. Dobbiamo uccidere l'assassino. Romolo lo esige. Ani. Il male degli assassini va messo a tacere. Te comiste 2 melones. Versate il suo sangue. No, pero weón, muy rápido tirar los cuchillos esos weones. Uy. Me equivoqué.
Con palta. Uy, uy, uy. Un Melvin. ¿Qué pasó, Melvin? Ay. ¡Aspertatemi! Uy, pensé que le iba a dar un beso, weón. Uy, qué tierno se ve con el lobito, weón. Me gusta que usen ropa de animales, pero se ve muy tierno con el lobito. ¿Y ahí por dónde es? Espera, no tengo... Sí, no sé, tengo. Tengo toda la vida entonces. Pensé que la había perdido donde me habían tirado tanto cuchillo. Tanta cosa. Cofre. Papá, a ver, silpático. ¿Para dónde es? Ah, ya, ya caché. Por aquí mismito. No hace tanto calor. Bueno, porque mi culiado siempre está en la misma temperatura. ¿Quién dijo que íbamos a dormir? ¿Cuántos buenos son? No sé, como streamer no puedo ir a Coquimbo porque si no voy a terminar funado. No es buena para mi carrera. Déjame al menos aprovecharme de los lujitos de ser conocido. Después hablamos de Funa y todo eso. Hasta el más querido puede ser Funa. Muchos probablemente son los que más funan. Puta la wea. ¿Qué pasa, Horny? La Horny. La tua fine è vicina, assassino. Rar. Flamme Romolo, uccidetelo. De hecho, sì. Hai tocca acampar, no? Uccidetelo e farò sì che possiate parlare con Romolo. Ora. Si quiere ir a, al centro de Coquimbo, cagamos. Como... No sé, ir a la comuna más peligrosa de Santiago. Efectivamente. En barco, los weones. Literalmente son piratas. Vamos a buscar One Piece. Es que no hay buen, se metió el One Piece ahí. ¿Qué te dije yo? ¿Te dijiste que no tenía amigo? Sigue siendo cierto. El Ignacio es mi mentor. Él me enseñó a ser como soy. Me enseñó a ser que soy. Fare.
balas. Es un concepto. Me tiene amigos, todos son unos conchos humanos. Él es como Jesús. Él contra el mundo. Estoy FK como dirían los Lolo. Espérate. Ahí sí, man. Ten cuidado, soy informático. No confíes en nadie, Dani. Si te dice que es informático, no creas. Hasta eso pueden mentir. Chaito. Yo 2:30 acá, así que pues ya tenemos para rato. Todos los hombres mienten. Nah. Todos los hombres que a ti te gustan mienten. Esa es la diferencia. Exactamente por esa misma razón te gustan. Porque mienten. Pero camino Rómulo 4, me falta uno más, si no me equivoco. Dos. Sí, me faltaba uno. Onda, otro más que este. El fontanero. Y brujo. Tiene demasiada referencia a Mario este juego. En cambio, en el anterior, las máximas referencias eran de... Cuando dice, soy Mario, y listo. ¿Almorzaste? Sí, hace rato. Comí pastel de choclo. Está exquisito. Una delicia. Sí, estaba muy rico. Con carnecita de soya. No, mi mamá no cocina. Sí, pues, ¿con qué más? Hacer con carne real. Carne de... Sí, lo hice mi tía. Carne de vacuno. ¿Dónde está la misión principal? ¡Ay, a la chucha! ¡A la chucha es su madre, huevón! ¡A la chucha es su madre! ¡Pero qué chucha, huevón! Recién va a comer. Y son las 6 de la tarde. Problema de no comer a la hora, ¿eh? Ah, que aquí hay almorzar si te comiste dos melones. Tenéis que comer, eso tenéis que comértelo en la mañana, no en la tarde. Pero ¿cómo voy a tomar siesta en la mañana? ¿Cómo? No entiendo. Se supone que uno despierta y no se pone a dormir siesta. O al menos para mí es lo normal. Ya, pues por eso, pues. Antes de ir al gym tenés que comerte una fruta. Sí, bueno, te da la energía suficiente. Porque si las comí durante la tarde, donde ya no hacía ejercicio, se convierten en... Bueno, no es que se convierten, sino que son carbohidratos. Y por ende, tu cuerpo ya no los vaya a gastar, porque después durante la tarde no haces nada. Un
Buongiorno, Ezio. È ora di fare una visitina all'amante di Lucrezia, Pietro. Ho già chiesto ai miei uomini di trovarla. Molto bene. Otra vez? Ezio. Vedete come mette tutto danni, se posso. Cosa c'è? Manda. Qualcuno. Viene l'Uber, le mando un melon. Tome, ahí está. Lontano dal castello. Lo mando con la Horny para que lo cuide. Para que no se roben el melón. Ne hai le prove? No. Non dobbiamo farci dividere da semplici sospetti. I Borgia sanno dove si trovano le nostre spie. Chi gliel'ha detto? Messer Machiavelli ci aveva chiesto delle nostre ricerche su Pietro. Ezio? Sì, ma il problema è che ti hai con la Hornia già, non la devo volver. Sì, no. Peligroso. Ezio, te levanto. Laggiù, inseguitelo, forza! Amici, uso solo la... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pero weón, vení mi compañero, weón. Se supone. Pero weón, le abrí el cráneo a ese culiado. Culiado volvieron a hacer. Uomini. Están muy lejos unos de otros, por eso no los puedo matar tan rápido. Otro culeado corriendo atrás. Avanti, amici. Y se quedó mirando ahí atrás. Como diciendo, ya en algún momento lo van a matar, pero tengo que recoger la plata. Y siguen llegando, weones. Así lo matamos mucho más rápido. Ay. Llego a mí. Già, prendetelo presto! È la prima volta che la usi. Vieni a prendermi. Già, in forza! Bel cogote. Pero es que ya, pues mátenlo luego. Ahí está. Hace rato que quería hacer eso, pero no me dejaba. No me dejara. Buena situación. No riesco ancora a credere que Machiavelli sia un traditore. Prima l'attacco alla villa, poi il castello e adesso questo. Non può essere che lui. Hoy entró un vientecito, weón. ¿Qué pasó? No caché. De la nada entró un viento. La raza Guadalupe. ¡Vai, vai! La terra si apresse e risucchiasse tutti gli scavi. Va onde. ¡Ea! ¡Vai, vai! Estamos con la caja. ¿Por qué le dejan caer, weón? No sabe lo que es correrse, weón. Anda para el lado, digo yo. ¿Cuánto más, eh? Siento que este es el que más ha sospechado de Maquiavelo. Creo que de hecho el otro ni siquiera le se han dado cuenta de las cosas que hace de Maquiavelo, weón. No me sfuggirà. Siamo orgogliosi di voi, che Dio vi protegga.
nuovo. Ah! Perché te ponen una zona e dejan che los enemigos se vayan de esa zona, weón? La wea estúpida. Era, así era fácil, pero delante me cagaron. Questa sera Cesare ha incaricato il suo macellaio. A un hombre. ¿También se lo culea? ¿O a su hermana? Micheletto, il migliore di Roma. Non ha mai fallito. Fino a stasera. Muoviamoci. Bueno, al César Borges no le podéis decir me culé tu hermana porque dice yo también. Así que no le voy a hacer chiste a él. ¿Y quién no? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Zorro. ¿Todo bien? Ya, ¿de quién? ¿De quién lo tenemos que salvar? Ahí viene. Pero mata a los buenos que tenía aquí, Poetio. Joder, qué culiado es. Bye, bye. Avete scoperto qualcosa su Pietro? È un attore e stasera sarà impegnato a recitare in una rappresentazione. Ya, dale. Chaito, gracias por haberte pasado y por haber interactuado bastante. Eso ayuda bastante al canal, la verdad. ¡No, caballo, no te vayas! ¡No, pero weón! ¡Puta, el caballo de mierda! ¿Y por qué se va? Viene el caballo culiano bien. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí queréis venir, weón. Ahora sí ando de ganas de venir. Bye, bye. Parararam, 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 borororom, borororom. ¿Chocé con alguien? Que spawneó recién. No me acuerdo de ninguna de estas misiones, la verdad. Hace rato que dejé de recordar las misiones de la historia principal. Parararam, 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 parararam. Bye, bye. Leonardo. Pero bueno, ¿por qué tienen que ser la guas tan lejos? Hubieran puesto, no sé, un viaje rápido entre zona y zona. Pero así, tan lento, porque ni siquiera está galopando el otro. Yo creo que si estuviese galopando, yendo a máxima velocidad, sería pulento. Ah, me quedan bombas de humo, man. ¿Se puede agrandar la base de las bombas?
Ah, verdad que si ni siquiera es un... Uy, lo siento, caballero, de verdad. Viejo de mierda, me cagaste la ejecución, weón. Che cosa avete saputo di Pietro? Sarà appeso a una croce. Micheletto lo ucciderà con una lancia. Ah, vamos como a recrear la escena de cómo murió Jesús. Eso tiene sentido para mí. Vamos a ver la restauración. Volviste, pero se fue la Dani. Sí, te quedaste sin mother, sin compañía. Sin quien te ayude a putearme. La torre de mierda. No me interesa. Todo lo humano. Si le dije que los hombres que a ella le gustan son los que mienten. Bene, tornerò a breve. Volveré a breve. ¿De juego principal? No me acuerdo. No sé cuántas secuencias son. Hai già tutto ciò che posso progettare per aiutarti. A ver, déjame ver cuánto porcentaje no falta. ADN. Llave del castillo. Ah, ¿dos? Falta matar a este y a otro más. Bueno, sería a este y la cuestión final. Supongo que no queda nada. Al tiro vuelvo. Voy a revisar algo. La puerta y no escuché nadie decirme llegué, así que fue que sea un robón. Por si voy a dejar la cuestión activada, por si acaso, en caso de que me pase algo, voy a gritar. Voy a decir, y ustedes dicen, ah, este buen se le llegará. Bueno, mi gente, no era nada que preocuparse. Había sido el viento que cerró la puerta. Julio inteligente. Tiene la capacidad de cerrar puertas. Aproveché y me traje unos manicitos. Ahí está.
Dov'è Pietro? Non saprei dirlo. Ma Micheletto aspetta alla porta a est delle terme di Traiano. Ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente. Sarà lui a condurmi dall'amante di Lucrezia. Ezio, Machiavelli ci ha tradito. Vorremmo entrambi che non fosse così, ma è evidente. Adesso fa ciò che va fatto. Se non lo fai tu, lo faccio io. Senza i ladri della volpe, dovrò ricorrere alle mie reclute. Fire. Io non ho fatto nulla. Francesco Troche, amico mio, ti mentirei mai. Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna e lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia. Non è colpa mia. Io sono vostro servitore e alleato. Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo, non lo pretendo. Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo. E se la Chiesa non si mette in riga, non mi resterà che annientarla. Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa. Oh, ne sei sicuro, Troche? Ormai ho soltanto un modo per saperlo con certezza. Volete uccidere me? No, vuoi la mano? Il nostro amico più fedele? Naturalmente no. Mi lasciate andare? Grazie, Cesare. Non ve ne pentire. Poi a mio utes. Guardie, date a Micheletto i costumi di scena. Lucrezia è mia. E di nessun altro. Assicurati che non vengano commessi errori. Obbedisco, Cesare. Ah, sì. Gettate il cadavere di Francesco nel Tevere. Andiamo! Stava ossessionato con sua hermana, il culio. Y la hermana apenas podía lo cagaba. Lo único malo es que este maní culiao tenía sal. Así que iba a andar tomando agua como... El culiao se pasea. ¡Vai, vai! No, no, va, casi. Me adelanté mucho.
Ahora sí. Ahora sí que sí, mi gente. Voy a ir por acá. Cambiatevi, poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Vieni. Capito, ma capito. Che? Ah, creo que me adelanté de nuevo. No, pues estúpida, man. ¡De nuevo! Me quería wear, pero si el punto de control ya estaba adelante. Ya, pero váyanse ustedes, pues bueno. Entonces son los que están estorbando aquí. En mi plan por... Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione, capito? Vieni. Non so che qui abbiamo posto la... Ok. ¿De dónde salió? Ni puta idea. Revienta huevos. Casi. Pensé que me iba a caer encima el caballito, weón. ¿Cuánto llevamos? 3 horas. Tenemos que hacer unas 4 horitas. Estaríamos al otro lado. A lo mejor también, para que haya más gente en el stream, me falta poner más etiquetas, weón. Pero por lo general la gente viene desde afuera. No viene como por recomendado. ¡Oh, el maricón se dio la vuelta! Misión de sigilo a caballo. De verdad, estas misiones son lo más pajero que hay. Toma demasiado tiempo concretar una misión. Uf, a ver. ¿Ve cómo se hace? Pero está tapizado en un weón. Buen preciado, no sé, buen como una cabra asustada o algo así. Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Questo è per te. El buen que estaba acá arriba, ¿dónde está? Así que se fue.
Espérate, ¿por qué me dice que no hice la... el 100% si, bueno, literalmente los utilicé recién? No entiendo. Fracasé por... No entiendo. No entiendo por qué fracasé. Se supone que tenías que mandar a los aprendices de asesino. Y eso fue lo que hice. Entonces no entiendo. No les apunté con alguna arma. Ni me tiré con ellos. Ni les pegué nada. Entonces no entiendo qué pasó ahí. Pero ya estoy acostumbrado a fracasar. Así que ya no lo intento. ¿Te podía apurar, por favor, weón? Eso, corre nomás, corre. Guardia a cavallo di Roma, mandelo! E poi seguitemi alla rappresentazione, capito? Il tuo costume. Aspettate, voglio parlarvi. Buonissimo, buon. Bueno, al fin tengo que ir a la hora nomás. Ah, no va caballito. Bueno, también eso es genial. Porque mi caballo no son de mierda tan prometido. Uy, casi me ve. Me podría comprar. Policía. El Colosseo. Uy, casi de muerte. Cercando Pietro. Sta recitando sul palco, signore. Uno dei miei uomini vi accompagnerà. Ricordate, io indosso la giubba nera. Proteggetemi e attendete il richiamo di Pilato al centurione per colpire. Devo raggiungere Pietro prima di lui. Salida del escenario, no matas a nadie que no sean hombres armados. Ya, pero ¿y lo bueno es que lleven armas de utilería a cuenta? Si fallé literalmente porque sí. Suelo alto sin que te detecten. Está fácil. Pero obviamente como yo abrí el hocico, ya no va a ser tan fácil. Pero, ¿qué tan alto? ¿Onda lo más alto posible? ¿O ya estoy en el nivel que me piden? Ah. No tengo tiempo, ¿verdad? No, creo que no tengo ningún temporizador. Pero muévete, pues, mientras. Lento, pero seguro. Colecua.
Eccole qua. Ahí tengo que ir. No era tan complicado después de todo. Pum, pum. Ya, ¿y qué más? ¿A dónde tengo que llegar? Mio Dio! Mio Dio! Perché mi hai abbandonato? Jesus! Diavolo, qual è la croce di Pietro? Udite, udite come prega Elia di portarlo via con sé! Aspettiamo di vedere se Elia scenderà davvero a prenderlo! La mia sete è grande! La mia sete è grande! Uy, pero esto bueno de la izquierda? ¿Qué weá? Eran como que estaban ciegos, tenían los ojos blancos. Bueno, parece que no le va muy bien a la hora porque culiao no había nadie. Ya primero entonces hay que tirarse. Como que para eso te hicieron el medio recorrido con la cámara y todo eso, para que cachara dónde están los guanes que tienes que matar. Son cuatro, ¿no? Parece un poquito más complicado. De hecho, siento que... ¿Hoy se mueve? ¿O es mi idea? Cosa ho fatto? Io vedo un uomo, a dire il vero. Wow, se ve hermoso, Ezio, man. Falta la aprendiz de asesino disfrazado hasta el escenario. Estos son mi... ¿Qué? Con el pleito corto de este, man. No sé qué está pasando aquí, man. Giuseppe, en buena fede, tutto
dice che è morto, io non te lo negherò. Centurione, Gesù è morto? Sì, signore. Por acá, entonces, ¿sí? Sí. Que no sé si tengo que ir corriendo o le tiro un flechazo. No cacho cómo es la weá. Supongo que le tiran un flechazo. Que como decía, neutralizar. Me pareció bastante extraño. Lo otro sería... Es que tampoco tengo la ruleta de habilidades. De herramienta, entonces no es que tampoco le pueda disparar. Supongo que tengo que ir por atrás de él o algo así. Eso es lo que parece más. Ah, Signore Dio, con quale cuore hai ucciso quest'uomo che vedo morto, appeso in croce, che mai fece alcun male. Sí. Aquí, apenas empiezan a mover los otros, también empiezo a mover. Signore Dio, che venga fatta una tomba in cui possa essere seppellito, poiché egli è il re della beatitudine. Giuseppe, sono certo che questi è il figlio del Dio onnipotente. Andate. Ma mi encanta come che tanto si parece a lo imperiale del Skyrim. No, lo imperiale sta basato in los romanos, però muy pero muy parecido. Tiene un sello ahí. Versace. Lasciami portar via il corpo. Se acabó la batería. Ya no importa. Giuseppe, in buona fede, tutto è pronto. Se quel centurione di... ¿Por qué dice neutralizar en vez de asesinar, weón? Uno se confunde. Esta weón lo había hecho hace rato. Ah, non salverai, Pietro. Il vino che ha bevuto era avvelenato. Era avvelenato. Con Cesare, ho fatto le cose per bene. Duro harto la batteria. Non sono ancora morto. Non sono qui per ucciderti. Che è causa dell'ascesa al potere di qualcun altro. Causa anche della propria distruzione. Questo non c'era nelle prove. Trattenete le guardie. Che pulento se ve, weón. Voy a ver si se alcanza a prender la cámara. Dice, el veneno corre por las venas de Pietro. Sálvale sacándole del coliseo y llevándole al doctor más cercano. No nades. Supongo que no es tan complicado, ¿sí? Si llevo a alguien encima, no creo que sea necesario acercarme al agua. Ya, pues el culeado. Enciéndete, weón. Está conectado ya. Está medio malo el cablecito de... para cargar. Así que... Ya, pues cargue. Ahí está cargando. Ahí debería funcionar. Sin ningún problema. A ver. Ahí estamos. Me he lagueado así. ¿Por qué será? No sé. Hola, Horny. Saluda, Horny. Por favor, cachemos de qué. ¿Cuál es el problema de la brava? Cámara. Desactivar. Activar. Ahí se ve, entre comillas, normal. Entre comillas. Dentro de lo posible. Aceptar. Fermate le guardie! Aspetta
siete. Il vostro sarà. Pero, pero, weón, si ni siquiera tenéis la hueá blanca encima. Pero, weón. Ni siquiera tenía el, los cuadritos parpadeantes arriba, weón. Ah, capo, mierda, weón. Vamos, mi amigo Pietro. Aunque no sé si somos amigos, no sé qué relación tengo con él, la verdad. ¡Avanti, amici! ¡Avanti, amici! L'hanno avvelenato. Quel pallore. Cantarella. Bevete questo. Sì, quello lo tenia litto. Presto! Dategli un momento. Mi sento un po' meglio. Le sanguisughe vi guariranno del tutto. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. La chiave di Castel Sant'Angelo, subito. Di che cosa state parlando? Io sono solo un povero attore. Cesare sa tutto di Lucrezia e voi. Ah, Ale. Ah, el rapo. Va, va, presto! Credevamo foste morto, Serezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? Al nord, fuori dalle mura. Lasciate che vada, aiuto le truppe. Un momento. Tu eri a Villa Auditore durante l'attacco. Per sì, in visto il ladrone che huye. Ui, calzone gratis. Mi caballito. E lo investì però con il caballo. Perché sei fuggito? Io. Sei tu il traditore, non Machiavelli. Lunga vita ai Borgia. Diavolo. Avevo ragione. Devo impedire alla volpe di uccidere Machiavelli. Creo que ese weón quería morir. ¿Y cómo se va a exponer de esa manera, siendo que no se expuso nunca antes? Igual que venga la esa weá de la grabación, weón, como en otro 20p. Ay, entiendo por qué decidían no nades. Epic. Ho scoperto chi è il traditore. Cosa? Uno dei nostri uomini. Era alla villa durante l'attacco. Aveva con sé questa lettera. Mio Dio. Mio Dio. Nuove? Più di quanto tu non creda. Ti sono di nuovo debitore, Ezio. Quale debito? Ma insieme a un ladrone. Amici che si erano io. Dell'altro. Giusto. Grazie di avermi portato il messaggio in tempo. Vieni, Nicolò. È tanto. Ui. Parliamo. So che alla rappresentazione al Colosseo c'è stato un fuori programma. Davvero? Pare che Gesù Cristo sia risuscitato con 3 giorni di anticipo. Tan 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 tan. Bueno, totalmente inesperado eso. Aunque cabe recalcar que yo desde el inicio pensé que era él o algún tipo de relación debería tener. No, no es que pensaba que era directamente él, sino que me refiero a que tenía alguna relación con el ataque, porque cómo va a ser que se vuelva muy buena persona. Que la verdad le dieron tanto énfasis a ese personaje que parecía un NPC completamente normal. Volpe, ¿cómo va a Roma?
Molto bene, Ezio. L'esercito francese e quello del Papa sono allo sbando. È quasi l'ora, dunque. Raduna gli assassini e porta Claudia. Ora? Sì. Sì. Viene granata, entonces. La ascia è Waka Mutlak, bel Kulum Munki. La saggezza del nostro credo sta in queste parole. Agiamo nel buio per servire la luce. Siamo assassini. Pucci, non consegui convertire ninguno in maestro assassino. Claudio, noi dedichiamo la vita a proteggere la libertà degli uomini. Mara, nostro padre e nostro fratello, un tempo sedevano intorno a questo fuoco, contrastando le tenebre. Ora, offro a te lo stesso onore. Unisciti a noi. La hoja de la hoja vuelta está ahí como... ¿Tiene algún diseño? ¿Una maculenta? No sé, bro. Io e te non la vediamo allo stesso modo su molte questioni. Niccolò, ma sei proprio ciò di cui l'ordine aveva bisogno. Hai guidato l'attacco contro i Templari e ricostruito la confraternita. Ora dobbiamo dare a Ezio ciò che gli spetta. La guida. Un fusilamento, me van a fusilar ahí. Pa, 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 pa. Ezio Auditore da Firenze. A partire da ora sei il mentore, custode dell'ordine e dei nostri segreti. Laddove altri seguono ciecamente la verità, tu ricorda. Non è. Laddove altri sono limitati dalla morale e dalle leggi, ricorda. Tutto è lecito. Tutto è lecito. Finalmente. Altito de fe. Perché questo cambio d'idea? Ti ho sempre aiutato, invece. Sono stato io a portarti a Roma. Io ho causato l'esplosione che ti ha fatto fuggire dal castello. E chi credi che abbia inviato i mercenari a proteggerti al Colosseo? Solo non lo sapevi. Maestro Machiavelli, Cesare è tornato a Roma da solo. Si dirige verso Castel Sant'Angelo. Grazie. Allora? La decisione è tua, non mia. Non mia. Niccolò, non smettere mai di dirmi come la pensi. Potrei mai ignorare l'opinione del mio consigliere più fidato? Uccidili, mentore. Finisci la tua opera. Ottimo consiglio. Un giorno scriverò un libro su di te. In quel caso, fallo breve. Wow! Wow. Entonces, ¿qué nos va quedando? Dos mazmorras del... Rómulo para obtener la armadura, que la verdad la quiero obtener para ya la misión final. Y más nada, eso sería todo. Ahora podríamos salir un ratito del Animus a recoger los objetos que hay afuera, hablar un poco con la gente y listo. Porque ahora se vienen a matar a los Borgia, a los tres, si no me equivoco. Así que eso podríamos hacer para el próximo stream. Pam, 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 pam. Alzati piano. ¿Por qué mira tan lento, weón? Metele chala, vos demon. Torna prima dell'alba. Ci sono un auricolare e un orologio. E però perché gritai? Stiamo tutto cerchita. Questi? Sì, portali con te. Vai, la luce è sta. Ok. Tun 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 tun. Hay demasiados rastros de... enemigos, por decirlo así. No entiendo qué es o por qué.
No me acuerdo que aquí hay unos objetos tirados por el mapa. Ah, ahí está. Polvo al polvo. Uno de cinco. ¿Dónde más se podría encontrar algún objeto? Al medio de la pista. De la pista. No, una pista. Al medio de esa cuestión. De la arena. La arena. Creo que en el... En los edificios importantes son, están las cosas. Por ejemplo, este es el edificio de las señoritas de compañía y efectivamente hay. Y esto es, ¿qué es? Cinturón de Ezio. ¿Por qué está el cinturón acá donde están las mujeres de compañía? Interesante. Aquí fue la última donde le sacaron la ropita. Mira, esta es la espada de Mario. Sí que sí. ¿Qué me falta? ¿En la iglesia a lo mejor? A ver, por acá no hay nada. Aquí en la iglesia. Ahí tenemos otra cosa, capa Medici. ¿Y qué más me podría faltar? ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro lugar me queda? No, tampoco podemos ir afuera de la villa. ¿Qué más puede ser? ¿Dónde más podría ser? A ver. Por acá no se ve nada. Por alguna parte de los techos. Tampoco. Esto me parece extraño que no haya nada en la arena. ¿Y estas huellas de qué son? Si son así rojas es porque son de enemigos, ¿no? Y empiezan desde aquí. Pero... No tienen ni un origen claro. Ni hacia dónde van, o sea, van hacia donde estamos nosotros. Ah, ya me acordé dónde está. Me acordé. Era uno de los objetos más troll. Porque te ponía a buscarlo por todos lados. Pero. Estaba acá mismito. Ahí están los cinco libros. A los cinco libros, a las cinco cosas. Y de hecho aquí están. Aquí los van dejando. ¿Por qué el cinturón de Ezio está como morado? Tiene problemas con las texturas, parece. Qué mal. Aquí está el PC. Desmoncito 1, 2, 3. La contraseña de mis compañeritos. La verdad es que no me interesa nada lo que hay acá. Quiero hablar con ellos directamente. C'è qualche bella storia su Cesare Borgia? Stai scherzando? Era famigerato. Senti qua, nel 1502 i suoi capitani si ribellarono. Lui fece loro delle concessioni e tornarono nell'esercito. Poi, alla vigilia di Capodanno del 1503, li convocò in una stanza a Senigallia. Li fece arrestare tutti quanti. Due furono legati insieme e strangolati da Micheletto sul posto. Gli altri finirono in catene e uccisi qualche settimana dopo. Però,
Wow. La cosa sorprendente è che Cesare era stato talmente gioviale e gentile nei mesi precedenti che nessuno se lo aspettava. Machiavelli lo definì il maestro dell'inganno. Punto di guardare il canzone. Dunque Cesare era molto riservato. Sì, altro che, tranne quando si trattava di sesso, stranamente. Dopo il suo matrimonio inviò una lettera al Papa con descrizioni esplicite della sua prima notte di nozze. Stando alla lettera, Cesare e la sua moglie francese lo fecero 8 volte. 8 volte. Pensiero carino. Cosa? Mandare al Papa una lettera sulla prima notte di nozze. Sai, per dargli un assaggio della vita. Beh, sì, sembra abbastanza plausibile. Se ne caglia la vada. Andrò guardando con ella. Adesso ho da fare. Quanto abbiamo prima che i Templari lancino il satellite? È l'8 ottobre, quindi mancano 74 giorni. Non è molto. Pensa a tutto quello che hai passato nell'ultimo mese. 74 giorni sono parecchi. Siamo molto vicini alla mela. Lo sento. Se fosse per me ci prenderemmo più pause. Allora meno male che il destino del mondo non dipende da te. Ehi, scherza pure quanto vuoi, ma la tua salute mentale è davvero a rischio. Di solito bastano appena 2 mesi di animus per mostrare effetti collaterali estremi. E tu resti dentro per periodi prolungati. Mi riposerò quando avremo la mela. Temevo che lo dicessi. Ce me conosce, nena. Abbiamo da fare. Oh, non sono uscito per ultimo. ¿Puedo comer? No dejan comer a Desmond. Ahora acá. No, definitivamente no lo dejan comer. Y los templarios se supone que son los malos. El recuerdo disturbado sembra si stia schiarendo. Fantástico. La secuencia se está autoriparando como si te ayudásemos a superar el trauma psicológico. Allora alla fine di tutto questo sarò una persona più equilibrata? Oh, non ne ho idea, ma sarebbe figo. Lo dici perché ti senti in colpa a friggergli il cervello? Va a pulire il cesso, Sean. Brava. Ah, certo che siete d'accordo. Comuniste. È l'unico che stavamo d'accordo con Sean. L'ha preso los comunistas. Parleremo dopo. Oh, no, supongo que no, no. Pronta cuando vuoi. Y un besito por último. No sé, para forzar la amistad, digo yo. Bueno, no me conformo. Ya, mi gente, llevamos casi 4 horas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya estoy muriendo de calor y también de hambre. Me comí un poquito de maní, pero aún así. Bueno, aquí nos despedimos sentaditos de pana arriba de la arriba de la cosa esta. Y sería. Bye, despídese. Despídese, Horny. Horny. No me voy a de puto. Ahí.